un régimen de patota en el movimiento obrero argentino muy difundido, más de lo que a veces se sabe, por supuesto la UOCRA, pero también el ESMATE y demás. Ahora, el caso de la Unión Ferroviaria es muy particular, porque hay una patota de 10 que están presos por el crimen de Mariano Ferreira y siguen actuando afuera con los mismos métodos de los que están adentro. Es decir, estamos en un caso de pedracismo sin pedraza. En este momento hay elecciones en la Unión Ferroviaria, están intentando proscribir una serie de listas seccionales. Ya hay un estatuto que impide la presentación nacional. Y ha habido amenazas que nosotros las vemos ligadas a intimidar a todo el movimiento de lucha de los ferroviarios, el movimiento antiburocrático, el movimiento de lucha por el pase a planta que sigue en todos los ferrocarriles, porque todavía hay grupos tercerizados. Y naturalmente hemos visto también el domingo pasado la amenaza de dos autos a un testigo que declaró la semana pasada, un trabajador que estaba casualmente en Barracas cuando mataron a Mariano. De manera que vemos una patota operativa y responsabilizamos al poder político de incluir en la CGT Balcarce al pedracismo, y lo responsabilizamos de la seguridad de todos los compañeros.